Ese es Chris Amberg, el hombre que necesitamos para que se haga cargo de la gente. Chris Amberg. Merchol, mi amigo. ¡Ese mi amigo Percha los años, mi pana! ¡Qué alegría, Chris Amberg! Vengo en busca de ti. Necesito que te unas a mi equipo de trabajo para que lideres el grupo de hombres que tengo. En esta ocasión no te puedo apoyar. Tengo mucho trabajo que hacer en la finca que me dejó mi padre. Tengo una misión que cumplir. Y tú eres la única persona de confianza que puedo tener en este grupo de trabajo. Vuelvo y te repito, en esta ocasión no te puedo acompañar. Chris Amberg, piénsalo. Tú sabes que te puedo dar mucho más de lo que tú tienes en tu finca. Búscame en el Cerro del Diablo. Yo pensaba que te hubiera retirado ya de Lampa. Tú eres mi amigo. Deja ese mundo. Tienes todo. Tienes la hacienda que te dejó tu padre, el Cerro del Diablo. No te metas en problemas. Gracias, Chris Amberg. Pero tú sabes cómo yo soy. A mí nadie me va a cambiar.
Alcalde. Sí, vicealcalde, dígame. ¿Dónde va a pasar este fin de semana? Aquí yéndome a la manga del cura. A pasar unos días por el feriado. ¿Y se va a pasar por la Gabarra? Claro que sí. Quiero pasar por la Gabarra para llegar hasta Santa María para ver cómo están esas vías por ahí. Listo, alcalde. Que tenga un excelente fin de semana y yo estaré pendiente de lo que pase acá en el municipio. Ok, hablamos. Ahora sí llegó la hora de tu muerte. Aló. Mercho, el alcalde va a ir a la manga del cura y va a pasar por la Gabarra. Qué buena noticia me acaba de dar. Quiero que lo mates. Por fin la gente de mi pueblo va a tener tranquilidad. Asegúrate que quede bien muerto. Cuenta con esto. Ese alcalde ya es hombre muerto. Rambo, me acaban de informar que el alcalde está viniendo de vacaciones para el sector. Ve y espéralo en la Gabarra. En cuanto esté allí, pásame la información. Listo, mi jefe. Apenas le vea, le vendré a avisar para así cumplir nuestra misión. Está linda. Esos ya los últimos detalles para que... Sí, solo faltan unos detalles de los cuartos, unas decoraciones de afuera y listo, pero eso me gusta. Listo. Entonces, de vuelta con tu mami, entonces. Sí, ella está encargada de eso.
hasta que llegaste, alcalde. Alcalde, llegamos al pueblo de Santa María. Genial. Trabajando en eso. Estamos con el tema del hospital, el tema vial, que eso es lo más fuerte ahorita. Pero tú sabes que lo más importante para mí es la universidad, papi. Estamos en eso. Estamos solo unas firmas, nomás nos falta y sigue ese trabajo. Eso me dijiste hace 6 meses. Hay que tener paciencia, hija. Todo no es fácil. Estamos full trabajo ahorita. Está bien, pero ¿y mi carro? Ya me gradué y me dijiste que tenía un carro para la universidad y todavía no carro, me tampoco. El carro. Está bien, hija, pero tienes que esperar. Estamos full gasto. Pues sabes que hay gasto en mi casa. Todo es político. Listo, jefe, ya viene. Vamos, sube. Listo. Aquí esperémosles. Listo, Rambo. Coge tu alma. Listo, ok. ¡Ellos son! ¡Sigámosle! Listo, vamos.
Escorpión, ponte pilas, ten lista tu arma. Estoy preparado, jefe. No sabremos si es que ese alcalde anda con más guardaespaldas de los que normalmente estamos viendo. Tranquilo, jefe. Todo tenemos controlado. Papi, diles que paren, quiero hacer pis. ¿Qué vamos a hacer pis aquí, mija? No es el lugar adecuado y aparte es peligroso. No me importa, mi vejiga. Quiero hacer pis, diles que paren. Más adelante paramos que haya una casa. Está bien, me hago pis aquí. Párale, párale por ahí. Encárgate de los guardaespaldas. Listo, jefe. Escorpión, el alcalde, lo quiero vivo. De acuerdo, jefe. Ahí están. Ya saben lo que tienen que hacer. Ok, jefe. ¡No te muevas! No me dispares, por favor. ¡Bájate! Al cerro del diablo es que te voy a llevar. Yo les doy la parte que quieran. Sube, sube. ¡Pepa! ¡Vamos! ¿Puedes decir dónde queda el Cerro del Diablo? El Cerro del Diablo... No conozco, pero... Tengo un amigo que él sí conoce. Él es vecino mío. ¿Y será que tú me puedes llevar? Sí, claro. Solo cambio el fusible de la moto y nos va. Vale.
Llegamos, amiga. Siga largo este camino que allí vive mi vecino Crisámbero. Él le puede ayudar porque él conoce todas estas tierras. Listo, amigo. Muchísimas gracias. Llegamos al sitio. ¡Bajen, muchachos! ¡Ya bájalo! ¡Camina! ¡Avancemos al Cerro del Diablo! ¡La caminada es larga! Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. El amor y la gloria llegará al final. Yo lo conseguiré porque voy a... Don Crisámbero. Hola, ¿qué se le ofrece, señorita? Necesito tu ayuda. ¿En qué te puedo ayudar? Secuestraron a mi padre. Me dijeron que tú eres el único que conoce estas tierras y tengo que llegar al Cerro del Diablo. Yo no le puedo ayudar. Ese lugar es muy peligroso. Hay muchos sicarios. Y además, tengo cosas más importantes que hacer. Por lo menos ayúdame con la dirección y yo voy. Está bien, pero si le pasa algo, no es mi problema. Al salir de aquí, vaya a la izquierda. A 200 metros sale una carretera. En la carretera vaya a la derecha. A 600 metros está un puente. Agarre unos lancheros y dígale que le lleve a la cascada del Cerro del Diablo. Suba por ahí y encima está el Cerro del Diablo. Gracias. Y ojalá nunca necesites la ayuda de una mujer. Entonces, suerte. ¿Te das cuenta? Aquí es donde se necesitan las obras. No en la ciudad donde estás sentado detrás de un escritorio robándole la plata al pueblo. Ahora vas a saber lo que es trabajar y sufrir. ¡Avanza! Camina. Es para hombre. ¿Qué creías? La vida es fácil. Agua, quiero agua. Camina en el Cerro del Diablo. Allá te vamos a dar de beber lo que te mereces. Estoy cansado, quiero agua. Camina, aquí no existe el agua. Thank you.
Sabes, papá, me haces mucha falta. Hoy es el Día del Padre. He venido a visitarte. Te compré un ramo de flores. Te compré tu bandera. Porque tú eres mexicano. Y además, me compré una gorrita. Mírala. ¿Qué dice México? Porque yo también soy mexicano. Llevo tu sangre. Mi vida siempre tuvo caída, pero me he vuelto a levantar. Tú desde el cielo me estás ayudando, siempre. Porque llevo una medalla de la buena suerte. Siempre te llevo en la mente. Tu rancho está mejor. Siempre lo decoro, así como tú querías. Niña, usted por aquí se pensará subir. Sí, porque voy a rescatar a mi padre. Por aquí llego más rápido al Cerro del Diablo. Niña, por acá hay una entrada mucho mejor. Si quiere la llevo, porque esta subida aquí es muy peligrosa. Listo, vamos. Muchachos, el árbol del sacrificio lo espera. ¡Vamos para allá! ¡Escorpión! ¡Al árbol! ¡Sí, jefe! ¡Cholo, ayúdalo! ¡Bien amarrado! Amarra, escorpión, amarra. Bien amarrado, cholo. Listo, jefe. Bueno, ahora sí vas a hablar. Míralo a este hombre acá. Es más testarudo que una mula. O hablas por las buenas, o él se va a encargar de hacerte hablar. ¿Por qué me hacen eso? Queremos saber por qué estás traicionando a la gente, a nuestro pueblo. Si te hemos dado el voto es para que estés ahí y hagas progresar la ciudad, no para que explotes. ¿Dónde está la plata que te vas a robar? Ahí está la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Cuáles obras? Ahí está la plata. Ahí está el tema de viales. Todo está ahí. Ah, ¿no sabes quién es el que te mandó a matar? No, ¿quién es?
Pues tu supuestamente compadrito vicealcalde. Sí. Debía imaginármelo. Tantas propiedades que le han asomado. Él que era de confianza. A él le di todos los proyectos grandes. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Pero para que veas, me la va a pagar. No te voy a matar. Te voy a sacrificar con trabajo. Aquí vas a saber lo que es sufrir, lo que es ganarse el pan de cada día. Lo que haces con nuestra gente en la calle. Explotar sus herramientas de trabajo. Sí, aquí vas a pagar todo. O nos devuelves todo el dinero del pueblo, o aquí te acabas, porque de aquí no sales. A él es que tienes que irlo a ver. Él es el que me ha traicionado. No, señor, de él nos encargamos después. Contigo es ahora. Ahí está la obra. Porque tú eres el que mandas allá. Aquí mando yo. Y esa es mi ley. Rambo, tú te encargas de hacerlo hablar. No lo mates, que todavía lo quiero vivo. Pues bien, ahora sí vas a hablar, de buenas o de malas. ¿Dónde está el dinero del pueblo que te has llevado? Te pagamos todos los impuestos. Has pedido al gobierno central presupuesto. ¿Y dónde está? ¿Te has llevado? ¿Vas a hablar, sí o no? No te voy a decir dónde está la plata porque... ¡Quieres que sirve! ¡Habla! ¿Dónde está el dinero? ¡Habla! No te voy a decir dónde está el dinero. ¡Te voy a romper la trompa si no me hablas! ¡Pégame, pégame! ¡Te pego! ¡Dime! ¡Habla! ¿Vas a hablar o te mato? ¡Oíste! No me vas a sacar plata porque no tengo. Las obras están ahí. ¿Dónde escondiste ese dinero? Ahí están las obras. ¡Político sinvergüenza! Aquí yo estoy para defender, reclamar los derechos de mi pueblo. ¡Habla! ¡Habla! Maldito, me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Aquí te mato yo. Mátame, pues. ¿Quieres que te mate? Ya basta, Rambo. Muchachos, llevémoslo a la casa vieja. Mañana lo hacemos hablar en el maizal. A lo mejor ahí nos va a decir dónde está la plata. ¡Suéltenlo! Melchor, ahí van, aguanta. Bien, pues. Cholo, esta es tu arma. Venga, jefe. Rambo, ve al trillo y averígüeme quién está allí. Si es algún espía, captúramelo y tráemelo vivo acá también. Listo, mi jefe. Escorpión y Cholo, amarren al alcalde aquí en la casa vieja. Vamos a esperar a Rambo. Hasta mañana. Escorpión, ve al camino, encuéntrate con el otro grupo de gente que viene para mañana a reforzar. De acuerdo, jefe. Cholo, bajo tu responsabilidad, el alcalde, con tu vida me vas a pagar si se escapa. Listo, jefe.
manos. ¡Desde acá! Ajá. ¿Qué tienes? Ah, ya. Yeah. Está bonita. Esta presa me gustaría que el jefe me conceda. Muy bonita. Sí. Bueno, que el jefe decida a quién concede esta belleza. Me voy a llevarle. ¿Qué te traes por estas tierras? Una zona prohibida, mucho menos para mujeres. Vine a ver a mi padre, el que tiene secuestrado. ¿Y cuál es tu padre? Bien que sabes, el alcalde, él es bueno, ¿por qué lo tienes aquí? Yo vi cómo te lo llevaste. Ah, qué bien, pues agradece que lo tengo vivo y no lo he matado. Yo no tengo nada que agradecerte. Porque eso fue lo que me encargaron. ¿Quién te encargó que lo mates? Su compadrito, el vicealcalde. ¿Dónde está mi padre? Dime dónde lo tienes. ¿Dónde está? Míralo. ¿Sí lo ves? Allá papi, lo tengo. Papi. Pero no vas a poder hacer nada. Porque ya que estás aquí, también tengo planes para ti. Pero serán de otra manera. ¿Escuchaste? Suéltame, maldito. Escorpión, llévatela. Pónmela en vigilancia. Porque. ¡Listo, jefe! Tengo planes para ella. Mina. ¡Suéltame! ¡Papi! ¡Estoy aquí! ¡Amina! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Hija! ¡Anabela! ¿Qué estás haciendo aquí, hija? ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Quiero ver a mi hija! ¡Quiero ver a mi hija! ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldito! ¡Vas a ver! ¡Amina, aquí está! Vente acá. Siéntate ahí. Rambo, márrala. A ver. Venga ahí. Vente la cadena, Rambo. Estúpido. Venga acá. Márrala. Muy bien. ¿Qué te va a quedar esta mañana? ¡Quieta, quieta! ¡Caramba! ¡Ay, está muy apretado! ¡Ya! ¡Ahí te quedas! ¡Amarra la cintura! ¿Qué van a hacer? Amarrarte, que quedas segura esta mañana aquí. No te muevas. ¡Suelta! ¡Apriétale bien! ¡Listo! ¡Aquí te quedas hasta mañana! ¡Listo, jefe! Vas a quedar hasta mañana porque te necesito. Sí. Nada te va a pasar.
El Cerro del Diablo es muy peligroso. Mi amigo Mercho es el dueño y acaba con toda persona intrusa que llega a sus tierras. Y esta chica no vale la pena que pierda su vida. Voy a ayudarla a rescatar a su padre. Hola amigos. Hola. Una señorita fletó una canoa desde aquí al Cerro del Diablo. ¿De casualidad alguien de ustedes la haya llevado? Yo la llevé. Me dijo que le espere 2 horas. Como ella no regresó, me tuve que venir al pueblo. ¿Me puede llevar en su canoa a donde dejó a la chica? Claro, con gusto le llevo. Vamos. Tú no vas para ningún lado. Cuida con esa arma.
entrégame el saco. Tranquilo, amigo, tranquilo, ya te voy a entregar el saco. No llevo nada, hermano, tranquilo. Maldito pirata.
jefe. Ahí viene Escorpión y la gente. Ya era hora. Listo, Rambo. Vamos. Listo. Muchacho, ya llegamos donde el jefe. Listo. Jefe, aquí está el personal que me pidió. Buen trabajo, Escorpión. Listo, jefe. ¿Cómo te llamas? Chapo, jefe. ¿Tú? Popeye, jefe. ¿Tú? Chapo, jefe. ¿Y tú? Tringa, jefe. Escorpión, ¿son de confianza? Sí, jefe. Listo, entonces. Verán, muchachos. Ustedes, si no lo saben, tenemos secuestrado acá al alcalde de la ciudad. Vamos al relevo de la gente, al custodio. Y mucho cuidado en el camino. Porque existen indicios de que quieren rescatar al alcalde. Si ven movimientos en el camino, tiren a matar, sea quien sea. Y bótenlos al río. Los lagartos están con hambre. ¿Entendieron? ¡Sígueme! ¡Síganme!
hagas bulla. ¿Cómo te llamas? Anabela. He venido a rescatarte. Gracias. Te voy a soltar. ¿Dónde tienen a tu padre? Hay alguna cabaña vieja. Vamos, tenemos que rescatarlo. Espérame aquí. Voy a rescatar a tu padre. Espérame aquí, no te muevas. Ya, lo escucho aquí. Ya ves. Soy amigo de su hija, no se asuste. ¿Dónde está mi hija? He venido a rescatarlo. ¿Está bien? Ahí la tengo escondida. Suéltame. Sí, está muy bien, no se preocupe. Suéltame. Tranquilo, tranquilo. ¿No la han hecho daño? No, quiero ver a mi hija. Tranquilo. Sereno, cálmate. Tiempo que perder. Mi hija, basta, mi hija. ¿Te hicieron daño? No, papi. ¿Estás bien? ¿Tú estás herido? Sí. ¿Qué te hicieron? Solo los piazos. Pero estoy bien. Tranquila, hija. Estamos bien. No llores, ¿ya? Ya está bien. Vamos. No hay tiempo que perder. Listo, ok. Sígame.
Vamos, campemos, hasta que pase el agua. Ay, este lugar. Gracias, amigo, por ayudarnos. Para eso estamos, señor alcalde. Despierten, ya paró de llover. Señorita Navila, señor alcalde, está difícil salir de aquí. Yo conozco este lugar. El señor se llama Melchor, es un asesino psicópata. Tiene muchos sicarios y hasta debajo de la tierra. Sácalo de aquí, te pido de favor. Señorita Navila, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo la secuestraron? Lo que recuerdo es que iba con el chico de la canoa, iba a subir por el camino que me indicaste las piedras y dijo que no, que por ahí era peligroso. Me llevó más abajo a un camino supuestamente seguro. Más arriba me noqueó ese gorila, no recuerdo más. Ya sé cuál es el camino. Vamos, tenemos que salir por ahí. ¿Qué pasó? Esa es mi pistola. Acá está la otra. Señor alcalde, señorita Navela, este camino llega al río. En el río hay muchos piratas. Mejor regresemos. Vamos. Vale. Vamos.
Señor alcalde, ¿está bien? Estamos bien. Anabela. Sí. Bien, luchemos hasta el final. Escorpión, con dos de tus hombres, al frente, vamos rodeándolos. Listo, jefe. Chapo y Popeye, vamos. Maldito infeliz, mataron a mis compañeros. Rambo, tenemos dos bajas. Cúbreme. Jeringa, avanza hasta el árbol. Vamos. Escorpión, no quiero más bajas. Pilas con eso. De acuerdo, jefe. ¡Alcalde! ¡Entrégate! ¡No vas a salir vivo de aquí! Si quieres llevarme, ven por mí, asesino. Oye, Melchor. Soy Chris Amber. ¿Cuánto te está pagando el alcalde? ¿O eres aliado de él? ¡Entrégamelo! El alcalde es una autoridad de la ciudad. Él no te ha hecho nada. ¿Por qué lo quieres? ¡Tú no sabes nada! ¡Ese es un ladrón! ¡Un corrupto! Todos los alcaldes no son así. Este se le ve cara de bueno. ¡Por última vez! ¡Entrégame al alcalde! En vista de que no me lo quieres entregar, aquí va a haber matanza y todos ustedes van a morir. Jeringa y Capo, levántense de aquí con Escorpión. Vamos con todo al ataque. Adelante. Amigo, yo me cargo de Escorpión. Yo tengo balas. Alcalde, tenga mucho cuidado. Es muy peligroso. Papá, cuidado. Amigo, no tengo bala. Hija, ¿cómo estás? Bien, papi, pero tampoco tengo balas. Señor alcalde, solo nos quedan dos verdugos.
pero también ya no tengo balas. Vamos. Rastros fresco, Rambo. Van directo al río. ¡Vamos, sigámosle! ¡No dejemos que escape! ¡Vamos! Hacia arriba, sigan hacia arriba, yo les traigo aquí. ¡Ey! ¿A quién buscas? ¿Quieres luchar? ¡Aquí estoy! ¡Sí! ¡Y te voy a matar! ¡Ven! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Ah! ¡Eso es todo! ¡Vales! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Eres un Hércules! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Hija, no hay en qué pasar. Hija, súbete al arma. Hija, ocúltate bien. Ahí viene, papi. Por fin te encontré, alcaldito. Sal de ahí. O eres hombre muerto. Bota el arma. Y peleemos como hombre. Tú quieras. Te voy a matar, tu hija se quedará conmigo. Peleamos para ver cuál gana. Anabela, llegué demasiado tarde. ¡También es tu culpa! Tiene nada más que hacer. Vamos, señorita Anabela, está muerto, no hay nada más que hacer. ¡Vamos! No.
Se me cayó el cuchillo en el agua. No importa. Ya no necesito. Vamos a salir de aquí. ¿Ahora qué? Señorita Anabela, por fin va a llegar a su casa. Sí. Mi amigo viene un carro, venga. Creo que no tiene dinero. No. Pero siempre hay que ser precavido, aunque esté mojado. Ok. Pero le voy a dejar también un regalito. De pronto lo va a necesitar. Venga este. Es el mejor regalo. Merchant, voy a regresar a sepultarte. Fuiste un gran guerrero.
esta sangre. Alguien va herido. ¡Melchor! ¡Amigo! Sambe, eres tú. Ayúdame. ¡Para que me bombaran! Resiste, amigo, resiste. ¡Mercho! ¡Vamos! Lecho, no avanzo. ¿Y el alcalde? Salieron los cocodrilos del río y se lo llevaron. Yo pude escapar. Estoy aquí. Gracias por ayudarme, Chris Amber. Vamos, Mercho. Tenemos que llegar a una casa más cercana. Una casa abandonada. Esta casa está abandonada. ¿Qué problema he hecho? Nos quedaremos hasta mañana, porque la gente que vive aquí solo fines de semana llega. Gracias, Kisambe.
Parece que ya estás bien. Gracias a ti, Chris Amber, por haberme ayudado. Eres un gran amigo y quiero ser grato contigo. Merchor, solo fue un rasguño. La bala pasó. No te hizo nada. Chris Amber, mi gratitud hacia ti será por siempre. Eres un gran amigo. Lo dejé de conocer toda mi vida. Recibe este cordón, Chris Amber, con honor. Eres un gran guerrero. Cuídate mucho. En el camino los hemos de encontrar. Igualmente, Chris Amber. Si algún día necesitas de mi ayuda, búscame y ahí estaré. Listo, Mercio. Cuídate mucho. Hasta pronto, amigo. Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los traigo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. Cuando alguien lo acarició, maldita la suerte, perra, que aún de repente se lo llevó. Ay, pobre mi caballo Bayo, cuánto he llorado cuando él murió. Casi sonaban las 12 cuando llegó aquel vaquero. Desensilló su caballo y se quitó su sombrero. Venía a pasarse la noche con la más linda del pueblo. Estaban recién casados. Salió a trabajar 3 días, bajó ardiendo en deseos por la mujer que él quería. La muerte andaba rondando y nadie la presentía. Hola. ¿Y tú cómo así, reina? No soy mejor. Vine a celebrar. Salámosle. Conmigo. Claro, salud. Saludcita.
bien, mija, echándole para adelante, bien. ¿Cómo está, hermoso? ¿Todos son tuyos? Todos son míos. A cuando usted quiera, que monte, a la hora que quiera, son suyos también. Lo mío es suyo. ¿Y qué te parece si vamos a celebrar los dos? Bueno, mija, vamos. Estoy solo. Soy todo suyo. Eso me gusta. Gracias, qué caballero. Oiga, mija, qué sabroso estaba este vino. ¿Qué le viene? ¿Qué es lo generado? Está fuerte, nomás. Está bueno como usted, mija. Vamos. ¿Qué me dices? Te di veneno. Desgraciado, ya sé que tú mandaste a matar a mi padre. Y vas a pagarlas todas.